¿Cómo se llama la Casa Abierta? ¿Nombre? Realmente, bueno, esta Casa Abierta, buenos días a la audiencia, fue realizada con el único objetivo de compartir los conocimientos de la Cátedra de Ética y Bioética de los estudiantes del cuarto semestre, así como también inglés. El inglés aplicado en la parte de salud, en lo que es, también son los principios de ética y bioética que deben aplicar los estudiantes durante su vida profesional. Como dijo la licenciada Martita, este es una casa abierta de la asignatura Ética Bioética e Inglés 4 que imparto mi persona a los estudiantes de cuarto A, B y C. En relación a ética y bioética, justamente nosotros queremos que los estudiantes mismos de aquí, la universidad, toda la comunidad, sea informada acerca de cuáles son los derechos que tenemos nosotros como pacientes, como usuarios en cada uno de los centros de salud. Porque muchas veces por desconocimiento pues justamente pasamos por múltiples dificultades. Entonces los estudiantes están preparados para dar ese tipo de conocimiento y para también que los usuarios sepamos un poco más acerca del código deontológico de enfermería, que es muy importante y pocas personas lo saben. Y en relación a inglés, justamente la asignatura de inglés 4 ayuda a los estudiantes a que vayan enfocándose en el inglés técnico en relación a la carrera. Entonces pues hoy ustedes verán las demostraciones que ellos harán en relación a lo que ellos han aprendido durante este semestre. Mire, somos el grupo de estudiantes, aquí como ustedes pueden observar, nosotros estamos explicando la importancia de los derechos a la salud, derechos del paciente. Esto es muy importante porque como profesionales en esta profesión es importante tenerlos en cuenta y conocer, sobre todo al trato del paciente. El derecho a la salud, la Organización Mundial de la Salud define el derecho como la salud como un estado de bienestar completo, ya sea físico, mental y social, no meramente en la ausencia de la enfermedad o dolencia. Además, este es importante incluir otros derechos, como el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a tener una atención adecuada. Cada una de las personas tenemos ese derecho a nuestras libertades y de expresar cualquier opinión y ser y hacer lo que nosotros queremos con nuestras decisiones, pero siempre con normas. Muy buenos días, nosotros vamos a tratar temas sobre lo que es las humanidades médicas, relación y los derechos con el paciente y derechos al médico. Esos son nuestros temas principales. Bueno, nosotros estamos haciendo el tema sobre el acceso a la información y derechos de los pacientes, sobre todo los pacientes terminales. Pues sabemos que la enfermería es una carrera que requiere tanto el manejo de los pacientes como manejo integral de lo que vamos a hacer, porque vamos a tratar con vidas humanas. Entonces, precisamente lo que queremos fomentar y explicar es que como humanos que somos, debemos cuidar de los pacientes y de cualquier persona que venga a nuestro alrededor. Nuestra casa abierta es sobre inglés, sobre la alimentación balanceada, lo cual se va a explicar ya mismo en inglés, pero para que puedan entender, lo que en sí nos basamos es en los alimentos saludables para tener un balance hídrico y equilibrado en nuestra salud. We're done is about the drugs. Drugs are substances that so bad for the health because cause so damage in the organs and the organ. We have so many ways for prevent the drug addiction that is so bad for the health because addiction. And it's important prevent drug addiction. ¿Y en español qué me está diciendo? Bueno, estoy diciendo que las drogas son sustancias que son malas para la salud, entonces es muy importante la prevención de las mismas. Podemos decir que tenemos varias formas de prevenir la drogadicción, que son el apoyo familiar, no dejarse llevar de las malas influencias y también desarrollar buenos estilos de vida.